Okay. Bueno, aquí tengo una foto que me parece bastante como la cadena de Puys en Francia, solamente que viene de Nicaragua. Eso es el Cerro Negro, en erupción en 95. Y lo que voy a hacer es de hablar un poco del patrimonio geológico y su relación sobre lo que se puede entender con la ciencia dura. Y vamos a investigar cuál es el patrimonio geológico, cuál es la ciencia dura, y vamos a ver que más o menos son las mismas cosas. Y voy a empezar con esta camisa que es patrimonio mundial. Es el batik que viene de Indonesia y es inscrito a ese diseño y otros en el patrimonio mundial, ¿cómo se dice? No natural, no cultural, pero intangible. Eso es la palabra que estaba buscando. Intangible. Entonces, si me falta una palabra, me ayuda, por favor. Ok. La otra cosa que tenemos abajo aquí es un ejemplo de una propuesta de un Global Geopark, un geoparque global, de Bill Rose de Michigan Tech, Ben, yo, y un estudiante de Bill que está trabajando actualmente aquí en Maderas, en Nicaragua. Entonces, ¿qué está haciendo tres gringos proponiendo a los nicas que hagan algo? Y vamos a ver por qué. Porque no es como el tipo del monte que viene y que da su aviso. Más que todo es que yo pasé algunos años trabajando sobre el volcán Concepción y de Maderas. Yo tengo mucha información geológica que es publicado aquí en 2003. Es en mi tesis de doctorado, en varias publicaciones científicas. Y al mismo tiempo, lo que quería, que había un retorno a los isleños de Ometepe, que se pueda aprovechar de mi trabajo. Hay también otros estudios como esos de Amado Ceballos en la geofísica. Entonces, aquí tenemos dos cosas que vamos a ver también. La geología, cosas de base, y la geofísica, cosas casi intangibles, pero tanto patrimonio geológico que las rocas. Los mismos. El problema que vamos a ver con la geología es que a menudo no es muy interesante para los demás del mundo. Lo que se ve más con interés es la arqueología, la antropología. O sea, hay un museo ya y que hace muchos años en Ometepe sobre los elementos arqueológicos, pero que los que se encuentran en las capas de cenizas del volcán. Pero si se va a este museo, no hay nada sobre las capas de cenizas, solo la actividad volcánica, solo cosas de arqueología y antropología. Al mismo tiempo, hay Ometepe Ecotours, hay muchas personas, muchos isleños que ganan su vida en llevando a los turistas al cima de Concepción o de Maderas y les mostrando los monos congos, las plantas, todas las cosas diferentes. Si se habla con estos ecoturistas o los guías, no tiene mucho conocimiento de la geología. Es probablemente falta mía y de mis colegas en Nicaragua. De eso. Entonces,
Eso es nuestro problema. Sí, ¿cuál es lo más interesante para usted? ¿Cuál es el mono que le gusta más? Esto. Fuimos el año pasado porque es un cono magnífico, con canteras que están espléndidos. Mucho mejor para mí que este fluffy thing, que probablemente tiene una... que no se comporta muy bien o se muerde fácilmente. Pero vosotros más o menos son geólogos, geofísicos, no sé qué más, pero nosotros, eso, parece interesante, más interesante que eso. Entonces, el problema es que ¿cómo podemos hacer esto tan interesante de eso al mundo? Entonces, vamos a ver el primero, ¿cuál es el geopatrimonio? Y después la ciencia dura. Normalmente, si miramos a los investigadores aquí, eso sabemos lo que hacemos, o queremos que sabemos lo que hacemos. ¿Qué es el geopatrimonio? En efecto, es nuestros recursos geológicos. Se funciona con una apreciación de lo que tenemos en la tierra, de la geología, que proteger estos sitios, que podemos utilizarlos, valorizarlos para nuestros estudios, pero también para la educación. Eso es la parte de comunicación, digamos. Lo hacemos con geositios, eso es un afloramiento en términos de patrimonio geológico, que esperamos tener una buena geodiversidad, eso es que tiene muchas cosas diferentes, como Marinoel y yo fuimos a las derrumbadas ayer, y hay tipos de rocas de todo tipo, cosas que aparentemente hay granados en las riolitas que no hemos visto, pero hay basaltos, hay avalanchas de escombros de muchos tipos, la variedad en esta zona es muy alta, entonces tiene una geodiversidad muy alta. Eso lo transformamos en información y eso es nuestros recursos científicos. Eso se puede meter en educación o otro en museos, no tanto museos de las cosas antepasadas, pero también las cosas actuales, exposiciones, geoparques, parques naturales, patrimonio mundial, y yo meto dinero y poder, porque con cualquier actividad, el dinero es muy importante para nosotros, y el poder que viene con la política, cuando se desciende en esta lista, hay más asuntos de poder y política que intervienen. ¿Cuál es la ciencia dura? Bueno, para nosotros probablemente es la investigación teórica, que tenemos buenas ideas y hacemos artículos, aplicada, que estamos monitorando volcanes y sismos, buscando derrumbes, etc. Educación, hacemos nuestros cursos y la divulgación de nuestra ciencia. Nuestros objetos están más o menos los mismos que aquí, objetos y fenómenos geológicos, lo mismo que esto, con nuestros recursos, fenómenos geofísicos, lo mismo. Lo ponemos en proyectos, tanto para investigación, tanto para educación, y lo que salimos son artículos, tesis, charlas como esto, discusión, campo muy importante para nosotros, que ponemos en bases de datos, y para nosotros, el razón para hacer esto es, uno, es una satisfacción personal, lo hacemos porque lo gustamos hacerlo, dinero para ganar nuestros salarios, y hay poder también. Entonces, más que todo, en estos dos, cada campo
de objeto, es lo mismo. Entonces, no hay tanto diferencia entre el geopatrimonio y la ciencia dura. Y en efecto, se requiere la ciencia dura para el geopatrimonio, porque hay que saber qué valorizar. Lo que, y mostrar el ejemplo de Ometepe, por Ometepe es misinformación geológica, las descripciones de los afloramientos, el conocimiento con el comportamiento del volcán como una estructura geológica, que es importante que podamos poner en información, tanto con artículos científicos, tanto con en los museos y para los ecoturistas. Voy a mostrarle un ejemplo de Lomtéji en la cadena de Puys, cuando también el geopatrimonio es algo que está valorizando mi ciencia. Y un ejemplo de eso, es fácil, es en publicaciones. Aquí es una publicación mía, que estoy muy fiero de esto, que salió hace 2 o 3 años. ¿Cuántos lectores? No fui sobre ResearchGate o algo para ver, pero este papel que tiene, ese artículo que tiene 2 o 3 años, tiene algunas citaciones ya, algunos reads en ResearchGate, 100, no sé si es 100 o algo. Al mismo tiempo, esta información es de este volcán aquí, que ahora es una cantera, el volcán de Lomtéji. ¿Cuántos visitantes, vamos a ver, que se ven a la exposición que demuestra lo que había en este artículo y otros? Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, aprenden que lo que es un dique cada año en este lugar? Bueno, 100.000. Entonces, muchos, muchos, muchas veces más visitantes que ven a nuestra ciencia en ese tipo de exposición que un artículo que pensamos, yo pienso que es un buen artículo e importante. Aquí estamos haciendo el trabajo para este artículo, tren, un tren lleno de visitantes que están mirando a bombas, escoria, los diques, que aprenden de esta intrusión, que es un criptodomo, que están en la exposición y cuando se ve lo que están sacando el público, salen con varias ideas más de la vulcanología y la geología, pero salen con más experiencia, con más ideas y también es una valorización de mi trabajo. Lo que es importante también es cuál es el público. Más que todo son niños y escolares. La visita a este volcán es en el currículo nacional de Ciencias de la Tierra y Biología en las escuelas. Estudiantes de toda Europa, de licenciatura, de maestría, turistas que piensen que viene al parque de atracción al otro lado del camino, el Volcania, viene aquí por error y aprenden bastante. Políticos y todo. Eso es un público muy pequeño, pero muy importante, porque se ve la importancia de lo que estamos haciendo. Es la o el dinero y el poder interviene, porque si esto político viene que estamos haciendo algo bueno, espero al menos que van a darnos más dinero. ¿Qué beneficio puede sacar los científicos? Bueno, uno es que, por ejemplo, en ese volcán de Lomtéji, por otros lugares, para exprimir simplemente nuestra ciencia, nos ayudan a encontrar ideas nuevas.
Aquí es un ejemplo, no de volcanismo, pero de la tectónica. Entonces, en el proyecto UNESCO de la cadena de Puy y Falla de la Limaña, es un proyecto tectono-volcánico. Y al principio, lo que encontremos es un problema que no hay o no había una clasificación muy fácil de rifts en el mundo. Entonces, mi colega Olivier Mel se puso a crear una clasificación de rifts cuando tenemos, eso es en francés, pero son zonas de subducción, cadenas de montañas, rifts orogénicos, fallas transformantes y puntos calientes, hotspots. Entonces, hay rifts en cuatro ambientes tectónicos, y si cada rift continúa a desarrollar, lo que formamos es un eje oceánico. Entonces, es una clasificación muy sencilla, pero funciona por todos los rifts del mundo. Y lo que es interesante es que cuando tenemos una clasificación de ese tipo, podemos empezar a pensar de esas cosas y ver si los rifts cuelgan bien o no y cuál es la razón por qué hay diferencias. Por ejemplo, en la revisión, la última revisión de este proyecto, los italianos me preguntaron, ¿por qué no se pone las Apeninas en los rifts? Los Apeninas es una cadena de montañas, pero es en extensión actualmente con rifts. Y tenemos cadenas de montañas aquí, pero más que todo pensemos por eso en la subducción de la litosfera y no en el relajamiento de cadenas de montañas. Entonces, quizás tenemos una quinta eje en esto. Por eso es una publicación científica en la revista Tectonics, pero que provenía de un problema de geopatrimonio. Un otro ejemplo, también en la búsqueda de cosas diferentes para este proyecto de UNESCO, yo estaba mirando a esta forma aquí, en la cadena de Puys, que es una forma de cúpula con un rift, un graben al centro. Y eso es el Petit Puy de Dôme, asociado con el Puy de Dôme, que es el domo detrás. Y en efecto es un bombamiento con un rift al centro, exactamente como lo que ha descrito Leopold von Buch, posee sus cráteres de levantamiento, espero que esté correcto. Y lo que hice en buscando en la literatura anciana de esta zona es que comencé a descubrir que esta idea antigua, que está más o menos descreditada para la vulcanología actual, tiene un buen fundamento y que en este caso, por ejemplo, en Lomtéji, tuvimos un bombeamiento con un cráter de elevación también en corte. Muy satisfecho de eso, publiqué un artículo sobre cráteres de elevación, conjunto con la idea de la geología estructural de pliegues forzadas, forced folds, que proviene de los cortes sísmicos en la búsqueda de petróleo, donde se ve muy bien intrusiones, sills con levantamientos por encima. Y utilizamos
con esta información para conjuntar las ideas diferentes. Y ahora, ayer, cuando fuimos a las derrumbadas, vimos que quizás las derrumbadas empezó en la misma manera que estos dos aquí. Solamente que en estos dos ejemplos, el domo no salió. La influencia política, entonces, con el problema que tuvimos entre los que hicieron las revisiones de los proyectos de UNESCO y nuestro proyecto, tuvimos la necesidad de buscar datos para ayudar a nuestro caso. Y utilizamos, por ejemplo, este trabajo que mostré en la última charla, que viene de un artículo de Le Corvec sobre la proximidad de volcanes y la distancia entre los edificios. Y una cosa que dijeron en su reporte sobre este sitio es que era muy difícil para ver a los volcanes en la cadena de Puy. Y en efecto, lo que se ve con este gráfico es que con algunos campos volcánicos, la cadena de Puy tiene la densidad la más alta. Y podemos mostrar que en efecto son muy visibles estos volcanes. Al contrario que los que trabajamos en la política del patrimonio mundial han dicho. Bueno, incontestable al nivel político, entre nosotros los científicos no hay ninguna información incontestable. Un otro ejemplo de la estimulación de investigación es por la inversión de relieve. Ese es un dibujo antiguo de la montaña de la Serre, que es un eje de una colada de lava hecho en inversión de relieve. Eso es el primer mapa de eso, del Des Marais en 1780. Él bajó a esta región para buscar información para averiguar la teoría de los neptunistas, porque quisiera ver las columnas basálticas aquí, y lo que quisiera hacer es ver si se podría conectar con volcanes. Bueno, hay bastantes sitios en Europa cuando lo hicieron, pero eso es uno de los ejemplos. Esto es un dibujo del último informe sobre este proyecto de patrimonio mundial. Y aquí lo que hice es que buscar sitios de inversión de relieve en todas partes del mundo. Y esto está provocando una revisión de ese proceso, porque lo que hemos visto es que casi todo el mundo conoce la idea de inversión de relieve, pero nadie ha mirado exactamente las consecuencias de ese tipo de actividad y lo que pudimos sacar de información de inversión de relieve. Por ejemplo, en la erosión, la velocidad de la erosión en estos sitios. Entonces, por el proyecto, lo que hice es buscar todos los sitios cuando hay inversión de relieve y clasificarlos en formas diferentes, con inversión completo, en proceso, valles que no tienen inversión y muchos elementos más. Pero
Lo que pudo hacer con esto es apreciar la diversidad de ese tipo de proceso. Un otro ejemplo que demuestra el proceso de lobbying para este proyecto, eso es el mapa de la cadena de Puys. Eso es un objeto de patrimonio geológico que, como se demuestra, todos los elementos en la zona. Entonces, yo pasé este mapa a mucha gente durante el lobbying por el proyecto. Y algunos italianos y otros han visto ese mapa y vieron que la falla está muy cerca de los volcanes que están alineados y estuvieron buscando ejemplos de ese tipo. Entonces publicaron en 2014 un estudio sobre la interacción entre fallas y volcanismo que utilicemos nosotros en el proceso de esa propuesta al patrimonio mundial. Entonces hay un círculo de información que brindemos a la comunidad y el retorno de eso a nuestro proyecto. Y cuando tuvimos la pelea a UNESCO para nuestro proyecto, ellos apoyaron a nuestro caso. Entonces, ¿qué beneficios hay en el patrimonio geológico? Hemos dicho que hay turismo. Sí, hay información y atracción, hay más turistas que vienen al objeto. Tiene los volcanes aquí en México. Por ejemplo, hay muchos turistas que van a Paracutín y hay un beneficio para las comunidades de eso. Publicidad y propaganda geológica para nosotros. Tenemos una mala fama con el público actualmente porque los geólogos están conectados con la minería, con el fracking, con la polución, con las canteras que destruyen a los volcanes, etcétera, y el petróleo que destruimos el ambiente con el caliente, con el, ¿cómo se dice?, el calentamiento del clima, etcétera. No es nuestra falta, pero tenemos estos problemas. Empleo, si hay más gente que viene a un lugar, hay empleo en los museos, pero en el turismo, en otras cosas. Desarrollo para la zona, que se puede desarrollar sus actividades. Protección de la vida tradicional, porque normalmente es la vida tradicional que protege a los objetos geológicos y mantiene el ambiente. Protección científica para nosotros, que no se destruye a nuestros afloramientos. Entonces, protección de nuestro patrimonio científico. Y finalmente, para nosotros, si hay más conocimiento, hay más dinero para nosotros y más ideas. Y tal vez con las ideas viene el dinero. O al revés. Entonces, para terminar, vamos a ver quién controla el patrimonio geológico actualmente. Hay muchos niveles diferentes. Puede ser a un nivel local o individual. Una persona que tiene su afloramiento y su cantera, un geólogo, un investigador que tiene su idea que se puede proteger. Y esos son protegidos en áreas naturales, por ejemplo. Más o menos normalmente cubierto para la ecología, los bios. Nacional, más grandes parques nacionales, también más o menos controlados por los biologistas ambiental.
al internacional UNESCO, tiene geoparques y patrimonio mundial. Los geoparques están más que todo por un desarrollo sostenible. Patrimonio mundial tiene esa idea de valor excepcional universal, algo que es representativo de algo que es tan importante que tiene que protegerlo. Por los geoparques hay un grupo en UNESCO de geología, dos personas, y controlado con el IUGS, Instituto Internacional de Ciencias Geológicas. Para ellos, el proceso de creación de un geoparque tiene que ser abierto. Todos los informes, todos los reportes, las revisiones están abiertos y accesibles. Para el patrimonio mundial, que es mucho más político, el proceso es oculto. Las proposiciones se pueden encontrar, pero toda la parte, los reportes, las revisiones están secretos. No se puede saber nada de eso. Están guardados para la Unión Internacional de la Conservación por la Naturaleza. Y eso es un problema para nosotros, porque a menudo es difícil saber por qué toman decisiones al nivel de patrimonio mundial. Solamente para mostrar a los mexicanos del patrimonio mundial, esos son los de Chiapas que han metido el área de, ¿cómo se llama? No recuerdo, de una parte de Chiapas que ya era por patrimonio cultural, que sucedió de meterlo por patrimonio natural también. Bueno, conclusiones. El patrimonio geológico es un ejercicio fundamental para la investigación. Y cada vez ahora que yo hago un artículo, yo pienso que detrás, ¿cuál es la información que puedo guardar con un patrimonio geológico? Es algo que podemos o debemos hacer con cualquier estudio y se valoriza este estudio. Es para proteger y valoriza nuestro trabajo y para realizarlo también. Si hay algo que está metido en un geoparque, en una base de datos o algo, ese artículo va a tener una vida más larga, quizás. Se abre al público a nuestros estudios, se permite a nosotros tener nuevas ideas, porque estamos forzados de comunicar de un modo diferente, o estamos forzados de hacer algo que no lo hacemos normalmente. Funciona desde un trabajo individual hasta la política mundial. Entonces, podemos hacerlo a muchos niveles diferentes. Y que no nos consideramos importante normalmente es la calidad, es que, no, lo que quería decir es que como en nuestros estudios, en nuestra vida de científicos, tenemos una tendencia de olvidar a esa etapa importante, lo que hemos perdido es en el nivel internacional, y a menudo nacional y local, una arma para comunicar nuestra ciencia y para influenciar a los demás en la política. Lo bueno es que eso no está perdido y con un poco más esfuerzo podemos ganar campo en esa lucha para
meter nuestras ideas geológicas y nuestra política geológica a un nivel nacional e internacional. Gracias.